Hola, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a este programa del día de hoy que tenemos en Voces por Media Calle. Esta es su comunidad digital de la que participamos cada semana como nuestra casa. Compañeros, buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días, Patricia. Un placer a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Saludarles desde este espacio. Buenos días, compañeras. Un gusto estar aquí en el programa el día de hoy y espero para todos los que nos escuchan sea de mucho provecho. Muchísimas gracias. Bueno, contarles que nosotros somos el equipo interdisciplinario de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla, acá en San Rafael de Heredia. Donde quiera que usted nos esté escuchando, en su casa, en su oficina, en su carro, ahí donde se encuentre, y decirle que es un gusto recibirle acá y nos gusta mucho la interacción que podamos tener durante el programa. De modo que si usted desea participar, pues es un gusto que pueda ir colocando sus comentarios y bueno, hacer pues un intercambio de este programa. En primer lugar, pues contarles que el día de ayer en Costa Rica celebramos el Día de la Madre y que hemos decidido en este programa hacer un homenaje a esas figuras madres importantes para nosotras, personas en nuestra vida que son o nuestra madre biológica o porque han fungido en ese rol. Y bueno, lo primero que quiero decirle a Laura y a Patri es felicidades en este Día de la Madre. También quiero decirle felicidades a algunas mamás que con regularidad nos acompañan, como a Mónica, a Maritza, a Zeneida, a Norma, entre otros nombres que recuerdo. Este día, pues queremos hacer una reflexión de este rol tan importante que desempeñamos en lo cotidiano. Y a veces ni siquiera hacemos un reconocimiento de todas los aspectos que esto significa, ¿verdad? Porque existen, y esto es lo que vamos a reflexionar un poco el día de hoy, existen tantas patrones culturales, tantos mandatos, tantas costumbres y tradiciones alrededor del rol de madre que de repente se nos olvida saber dónde nos queremos acomodar, con cuáles nos identificamos, pero si hay algo que queremos hacer en este programa es hablar de esa mamá que vamos a bajar del pedestal, que es amorosa, cariñosa, que hace muchas cosas positivas todas, pero que también tiene defectos. Es una mamá que se enoja, que a veces puede estar triste. Y bueno, en fin, que no solamente tiene esa capacidad de entrega y que es tan sobresaliente de este rol, sino que también pues algunas veces puede poner límites o detener algunas situaciones que no ocurran en su vida. Compañeras, con este preámbulo vamos a dar inicio a este homenaje de nuestras madres. Gracias, Lucy. Hace unos años había leído un artículo de Esther Vivas, que es una periodista española, y ella hablaba de las madres desobedientes, ¿verdad? Y bueno, es una mirada feminista, pero era muy interesante y ahora estuve buscándolo, pero no lo encontré en su totalidad, sino encontré un extracto. Y hablaba de las madres que no cumplen los estándares sociales, ¿verdad? Lo que se espera de esa mamá negada, esto que decías, eso, una mamá perfecta, sin errores, sin derecho al llanto, sin derecho a la educación. Tal vez al trabajo o al expresar su enfado en algunas ocasiones. Entonces, me gustó mucho en su momento porque yo soy una mamá desobediente, porque no quiero caer en los estándares de que soy una mamá de esas que dejo de ser mujer por ser mamá, porque en ese punto estoy más bien engañando la crianza de mis hijas, ¿verdad? Bueno, gracias Lucy por el mensaje de feliz día a la madre, porque quisiera que mis hijas, que en este caso tengo dos niñas, crezcan con la opción de la maternidad como una posibilidad en sus vidas, pero no lo único,
porque como mujeres tienen un montón de posibilidades. Entonces me gusta la idea de pensar que la maternidad es una opción bellísima cuando se elige o cuando se llega a nuestras vidas por el motivo como se lleguen nuestros hijos, pero que sea que se viva desde las propias realidades, desde los propios conceptos de cada uno de nosotros y de la mejor manera que podemos llevarlo, no desde lo que la sociedad dice o lo que la gente espera, sino de la mejor forma que nosotros podamos hacerlo. Sí, gracias Lucy por la felicitación, sí, definitivamente, y Laura también, feliz día. Compañeras, este asunto de la maternidad, como decía Laura, posiblemente algunos elegimos ser madres, ¿verdad?, biológicas, otras que también, pues, en algún momento desean adoptar o bajo otras condiciones ejercen la maternidad, es una elección propia definitivamente, pero aquí lo importante es, como decía las compañeras, es hacer esa revisión, porque los mandatos, chiquillas, son cualquier cantidad, ¿verdad? Los mandatos que vienen desde las familias, desde la sociedad, desde todo ámbito, pues se espera de siempre esa supermamá. Y si bien es cierto, algunas hemos pues logrado avanzar en esto de que decía Laura, de ser madres desobedientes, muchas veces caemos también en hacer eco a esos mandatos, ¿verdad? Y algunos de ellos pues hay que trabajarlos definitivamente, esto es una constante revisión, porque en algún momento nos puede llenar mucho de culpa cuando no estamos a ese nivel, a ese estándar que Laura decía, ¿verdad? Se piden tantas cosas que es sumamente agotador escuchar todos los mandatos y todo lo que se pide de las madres. No solamente tenemos que socialmente estar dispuestas siempre a atender ese hijo o esa hija, sino ser siempre el apoyo, el sostén. ¿Y cuántas veces algunas mujeres o algunas de nosotras no hemos sido ese sostén porque las condiciones no lo permiten? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Mucha culpa. Por eso es importante hacer esta revisión y yo creo que es un tema pues muy atinente al Día de las Madres, que ayer se celebró acá en Costa Rica. Hay mucho, ahora ha variado mucho el tipo de regalo que se da, ¿verdad? Ya se ve como que se comparte más, se comparte una cena, pero antes aquí en Costa Rica era muy dado a que se regalaban o todavía se sigue regalando o por lo menos la propaganda así lo dice, ¿verdad? Cocinas, ojalá televisor, cocinas, planchas, si no recuerdo, ¿verdad? Cuando antes solo eso se regalaba y se pensaba en esos términos. Ahora ya nos hemos, como decimos aquí, nos pellizcamos un poquito y decimos a veces, ah, no, si nos vas a regalar algo, me regalas algo para mí, ¿verdad? O por lo menos un espacio de compartir, que es lo más interesante, lo más bonito, ¿verdad? En estos días poder compartir con los seres queridos, con los hijos, con las personas que han estado ahí. Entonces, compañera, es todo un reto para nosotras las mujeres madres hacer esa revisión constante, porque le cuento que a veces sí caemos en la trampa. Bueno, voy a poner un mensaje de doña Vanessa Ramírez que nos acompaña. Un saludo a la distancia. Dice, yo creo que la mejor herencia de una madre puede dejar a sus hijos es sanarse como mujer. Efectivamente, ¿verdad? No lo explicó de una mejor forma porque tenemos que trabajar en nosotros para poder dar, poder colaborar con las personas que nos rodean y sobre todo con aquellos que tenemos a cargo. Adicionalmente dice, es de terror la cantidad de mandatos y la carga emocional que tenemos las mujeres que maternamos. Exactamente. Eso que habla doña Vanessa y lo que decía Patricia, tenemos detrás de nosotros un montón de ideas, podríamos decir irracionales socialmente hablando, porque se espera que seamos. Y si no cumplimos con esos estándares, porque tal vez hasta no tuvimos un modelaje en este tema, entonces es más pesado para aquella mujer que quiere además surgir como profesional, que quiere vivir una vida con más posibilidades, entonces ahí es cuando enfrentamos el reto. Voy a acomodar por acá un mensaje de Mónica también, Lucy o Patricia, si gustan leerlo. Sí. Bueno, Mónica nos dice, feliz día, compañeras, las admiro y quiero un montón.
Y mi abuelito tiene un dicho muy cierto. No existe un manual que nos diga cómo ser buen papá o mamá. Ese título nos lo dan en el camino. Ser madre es una profesión bastante difícil de ejercer, pero demasiado gratificante. Bueno, vamos a eliminar el mensajito para poder vernos por aquí. Bueno, muchas gracias que están participando. Nos encanta la idea de hacer este intercambio. En primer lugar, queremos contextualizar este tema de hoy dentro del amor, ¿verdad? Dentro de ese gran tema del amor. Porque qué lazos tan especiales al generarse un vínculo materno con un hijo o una hija. Qué cosa tan hermosa cuando nosotros podemos hacer una aceptación de este hijo o hija que tenemos. Podemos brindarle ese cariño, podemos formar parte de la crianza, como nos dice las personas que están participando. Sin embargo, muchas veces esto se mira como una obligación, ¿verdad? O sea, es decir, toda mujer debe ser madre. Y bueno, desde ahí es donde empezamos a romper algunas ideas, porque en efecto, no todas vamos a ser madres, solo podemos serlo o ejercer este rol desde una postura de satisfacción. Y yo creo que esto es importante. ¿Satisfacción desde dónde? Bueno, desde poder ver ese niño, olerlo, sentirlo, y cuando ya lo vemos crecer, decir, uy, qué gran camino hemos recorrido, ¿verdad? De la satisfacción de decir, hemos podido acompañar, hemos podido estar presentes en muchos momentos dentro del ciclo de vida de estas personas. Dentro de la insatisfacción, bueno, que esto es importante también, no han cumplido con las expectativas, porque las expectativas las construyo yo, ¿verdad? No las construyen mis hijos o hijas. Cada quien tiene su propio proyecto de vida y resulta ser que lo que ellos y ellas diseñan a veces no coincide con nuestra idea de maternar, ¿verdad? Entonces, aquí me parece pues muy bonitos los comentarios que han llegado y vamos a hacer en este homenaje un intento de reconocimiento a la mamá real, a esta, a la que se baña, la que a veces se quedó dormida, la que no preparó los alimentos apropiadamente, la que se enojó, la que en algún momento esquivó alguna emoción, a la que tuvo mal humor también en algún momento, incluso a la que dice malas palabras a veces. Esas malas palabras las puede decir al viento y no es algo de lo cual podamos sentirnos orgullosas, pero esa es la mamá real, ¿verdad? Vamos a acercarnos un poco en este contexto, no solo a la que es incondicional, a la que procura lo mejor para sus hijos, sino a esta otra que describimos desde un panorama más concreto. Sí, Lucía, es tomar a esa figura materna tal y como es, ¿verdad? Del punto de vista integral, es decir, esta es mamá, esta soy yo, ¿verdad? Con muchos aciertos, algunas dificultades. Por ahí decías también, hay días que puedo estar triste, hay días que puedo estar feliz, y esa es la verdadera mamá. Muchas veces inclusive se le niega a esa madre poder expresar, ¿verdad? Porque tiene que estar para sus hijos, que sus hijos no la pueden ver triste, ¿verdad? Y todo esto tiene un efecto emocional tan profundo en muchas mujeres que a veces inclusive tienden, ¿verdad?, a reflejarse a través de algunas enfermedades, porque lo sabemos que así es. Entonces, ¿qué tan fuertes son esos mensajes que calan, ¿verdad?, que están ahí siempre? Hay mujeres, ¿verdad?, que están incluso maternando solas, ¿verdad?, no tienen al padre de sus hijos. Entonces, imagínense, es aún más, ¿verdad?, la responsabilidad que se le asigna. Inclusive se le dice, tienes que ser madre y tienes que ser padre, ¿verdad? Dos roles que es suficiente con uno, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? Y salimos adelante. Ayer estaban dando un programa precisamente en Canal 7, una madre con una niña especial,
Pero yo vi que esta mamá, y sin de quitarle mérito al programa, a lo que las vivencias de ella, sí tenía como todas las condiciones perfectas para atender a un niño especial. Pero ¿qué pasa cuando mamá no tiene esas condiciones y vive lidiando, ¿verdad?, para poder llevar a su hijo que a las citas, que allá, o tal vez no tiene los medios económicos para poder brindarle todas sus atenciones aún más, pues esto viene a generar mucha tensión en ellas. Entonces, vean ustedes que para algunas mamás es diferente las vivencias, ¿verdad? Y para algunas puede resultar más fácil, para algunas puede resultar más difícil poder ejercerla de esa forma como se dice tradicionalmente que se debe llevar esa maternidad, porque como decía Laura, cada quien la lleva de acuerdo a su realidad y son diferentes las circunstancias. Gracias, Patricia. A propósito de esto, dice doña Vanessa, dice, siempre es importante cuestionarme cuál es mi intención de ser madre. En realidad debemos detenernos y reflexionar. Y es que esto responde a la realidad de cada uno de nosotros. Darnos estos permisos, ¿verdad?, que siempre hablamos, es importante porque nos permite pensar qué es lo que estamos haciendo en este rol de madres, ¿verdad?, como mujer, como ser humano. Doña Marixa, muchas felicidades también y gracias por acompañarnos. Dice, lo mejor que me ha pasado, si vuelvo a nacer, volveré a ser madre. Bueno, qué bonito saber que lo disfruta. Felicidades. Entonces, ayer seguro pasó toda pachuchada, ¿verdad? Sí, todo bonito el día porque en nuestro país es algo que emocionalmente nos toca, nos preparamos, ¿verdad? Coincido con Patricia de que ya cambiamos las ideas un poco de los regalos, pero siempre el comercio va a intentar, ¿verdad?, dar eso. Pero lo más importante es que tanto la mamá como las personas que quieren darle, homenajearle este día, ¿verdad?, que se celebra por feriado nacional, lo disfruten por el amor que hablaba Lucía ahora, por ese cariño que los une, por ese contexto. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo con tanto amor el nacimiento de mis hijas, ¿verdad? Fue mucho sufrimiento, como normalmente por ser mujer, ¿verdad? Todo lo que conlleva contracciones y todo el dolor y el susto, pero el hecho ya de verlas fuera de uno, uno dice, wow, ¿cómo? Bueno, en mi caso particular, tuve gemelas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esas dos chiquitinas estaban dentro de mí? Y se me llena el corazón, ¿verdad? Solo pensar eso. Pero a la par de eso, mucha gente lo felicita a uno y todo, y yo terminaba llorando porque yo decía, ¿y podré hacerlo? ¿Verdad? Porque lo invade un miedo terrible del poder lograrlo, porque existen todas estas presiones y es como lo que decía doña Vanessa, cuestionarnos cuál es mi intención de ser mamá. ¿Cómo quiero yo ser la mejor mamá que yo puedo ser? No la mejor mamá que la gente espera, o ni siquiera la mejor mamá que mi mamá espera que yo sea para mis hijas, ¿verdad? Sino yo como mamá. Entonces, este espacio es para invitarles a esa reflexión. ¿Qué queremos? Porque al fin y al cabo, lo que estamos haciendo hoy va a ser replicado y va a ser recordado por las personas que tocamos, en este caso nuestros hijos e hijas. Ay, sí, qué lindo cuando pensamos en este tema de los regalos, ¿verdad? Porque a todas las personas nos encantan los regalos. Digamos, yo nunca he conocido a alguien que le haga mala cara un regalito. Bueno, habrá gente un poquito, tal vez que esté preocupada, de si se gastó mucho o tal vez no le conocemos los gustos que tenga. Pero es algo hasta por ahí muy interesante, ¿verdad? ¿Qué se nos atribuye? A ver, una refri, una cocina es algo que requerimos en la casa. No es porque pensaron en mí como mamá, necesariamente. Yo quiero asociar esto, ¿verdad?, a tal vez este tema como de lo inalcanzable. Ayer me decía justamente, me preguntaba a mi hijo, mamá, cuando yo nací de 1 a 10, ¿cuánto dolía? Y yo le decía 11. A veces uno no siente o siente que no puede con ese dolor. Y sin embargo, tan se olvida que venimos por otro hijo, ¿verdad? Que ya esto deja de estar sobre la paleta. Bueno, justamente porque amamos y podemos acompañar, nos atrevemos. Esto no significa que no debamos preguntarnos qué se atribuye a nosotras como madres,
¿verdad? Entonces, que es la parte donde hoy también queremos decir, esto de que a todas las personas nos gustan los niños, esto no es cierto. Hay mujeres mucho más cariñosas que otras. Hay mujeres que tienen la capacidad de comunicarse tan dulcemente más que otras, que tienen este espíritu juguetón, ¿verdad? Que pueden fácilmente vincular afectiva y emocionalmente, ¿verdad? Con estos niños o niñas que tienen. Y no lo vemos solo con los hijos. Vemos que conforme se van relacionando con otras personas, ¿verdad? Es como que ya esto se trae, ¿verdad? Yo lo he visto en algunas amistades. Por ejemplo, la dulzura con la que algunas docentes se relacionan con estas personas estudiantes. Eso es maravilloso. Yo digo, es como ese don que se trae y que puede repartir, ¿verdad? Estos cariñitos porque además son disfrutados. Esto significa que parte de nuestra identidad como mujeres puede estar asociada a la maternidad. Sin embargo, no toda nuestra identidad es ser mamás, que también esto es muy importante porque de repente cuando despertamos, que lo comentaban ahora las compañeras, ante una situación como, uy, es que me cuesta dar cariño, o no soy de repente la persona que puede acompañar más favorablemente, o cuando se trata de que están enfermos, yo quisiera como que otra persona los cuide, ¿verdad? Y entonces aparecen muchas otras figuras que denotan que nos está costando un poco desempeñarnos en este ámbito. Y eso está bien, como bien puede estar dudar, como bien puede ser sentirnos temerosas de lo que viene, como no tener un programa prediseñado de repente. Y entonces sí, podemos siempre acompañar. Quizás no vamos a hacer las figuras que más impactan en la vida de estos chicos y chicas, pero vean qué lindo, estamos hablando de esta parte de humanidad, esa que nos acompaña, que dice mucho más claramente cómo somos, ¿verdad? Porque si yo de repente descubro que soy una mamá así súper enojona y todos los mensajitos que nos mandaban ayer hablan de esa mamá tan cariñosa, dulce, tierna, espontánea, puchis, me dibujo ahí, ¿verdad? Estas son las cositas que queremos tener en cuenta. Y esto no significa que no podamos hacerle un homenaje a la que es enojona a veces, porque también puede ser una gran mamá en muchos otros momentos cuando ya dejo de estar enojada. Lucy, sí. Ayer que los mensajes venían y, bueno, era... Me sonó tan increíble, ¿verdad? Cómo un mensaje se puede hacer tan viral, ¿verdad? Esa madre perfecta, ¿verdad? Entonces, yo decidí en algún momento de la mañana, dije, no voy a ver más mensajes. Porque de repente, yo decía, bueno, yo me estoy esforzando, pero hay muchas mamás que tienen muchísimas culpas por los motivos que sean, por situación económica, por enfermedad, por trastornos emocionales, ¿verdad? O mentales. Un montón de cosas que no cabían en esos mensajes de mujer y madre perfecta. Hoy los revisé y me dediqué a darle unos minutitos a los que se dedicaron a darme el minutito a mí personalmente, a los grupos también saludé. Yo dije, es como también decir qué es lo que yo quiero recibir porque yo me siento así, ¿verdad? La carga emocional que se vive a través de esa idealización de la mamá es muy pesada porque cuando no podemos cumplirlo, porque de repente, no sé, queremos estudiar y nuestros hijos quieren jugar, pero nosotros tenemos que estudiar. Y entonces el hijo llora porque quiere que esté con ellos o que quiere que le acueste y uno tal vez se está acostando a la 1 de la mañana estudiando. No sé si alguna se identifica con esto, ¿verdad? O porque de repente simplemente ese día estaba cansado. Ese día no podía jugar muñecas o carritos o tirarse el juego con Legos. O inclusive empezó leyendo un cuento y se quedó dormido y terminó el chiquito contando el cuento y arropándolo a uno, ¿verdad? Porque estaban agotados. Bueno, es que es caer en realidad que estos somos las mamás de ahora, que tenemos que cumplir
no solamente con esas expectativas sociales, sino también con esas las necesidades que cada una de nosotros tenemos. Entonces es buscar ese equilibrio en la vida social, en la vida laboral, en la vida de la crianza de los chicos, y por qué no decirlo, en la actividad doméstica, ¿verdad? Lo que significa para nosotros, mujer, estar en una casa, ¿verdad? Eso es otra cosa ya que tenemos un temazo de trabajar, pero siempre nos va a tocar algunas cargas en casa muy pesadas, ¿verdad? Otorgadas a la mujer y que ha sido una importante lucha en la repartición de compromisos y responsabilidades familiares, pero sí tenemos muchas cosas encima que si nosotros no trabajamos y no hacemos este llamado a cuestionamiento, como hablaba doña Vanessa, de qué quiero yo como mujer, pues las culpas nos van a invadir y nos van a agotar, porque no vamos a cumplir los estándares sociales. Sí, definitivamente. Yo me identifico mucho con algunos mandatos, ¿verdad?, que he revisado por ahí, sobre todo, compañeras, con la lactancia. Yo vieras como la lactancia, incluso, ¿verdad?, mis hijos fueron por cesárea, entonces no tuve parto vaginal. Entonces resulta ser que hay muchos mitos con relación a eso. Y en Basilón, se decía, ¿verdad?, que pues a veces uno no tenía como la capacidad para poder amamantar a ese bebé, ¿verdad?, ya sea porque tiene los senos muy pequeños o porque no produce leche. De todo había, ha habido y por haber. Y también con respecto al parto vaginal, ¿verdad?, hay algunos comentarios que se hacen, pues que si no hay un parto vaginal, pues no se es madre. Nunca supo lo que es ser madre. Así, definitivamente, como que sí, ¿verdad?, esta maternidad se ligara exclusivamente a esa parte, y no, como decía Lucía, nosotros somos seres integrales, somos madres, somos mujeres, somos compañeras, somos hijas, ¿verdad?, hermanas, somos de todo, y cada una de esos lugares aportan algo muy importante en nuestras vidas. Así que, si bien es cierto, ser madre es hermosísimo, también ser compañera es hermoso, ser hermana o hermano, o tener también una madre a su lado, pues eso es otro aspecto maravilloso que lo podemos disfrutar. Y esto lo digo porque muchas veces se cree, no estoy en casa con mis hijos, no puedo disfrutar en otros espacios, porque esto implicaría ser abandónica, ¿verdad? ¿O qué hay con mi dinero, con lo que yo recibo? Yo puedo decidir en qué invertir ese dinero, puedo darme un lujito de vez en cuando para irme a hacer un corte de pelo. A veces no hay permiso para eso, compañeras, porque se cree que ser madre es exclusivamente estar para los hijos. Si bien es cierto, esto es como, tiene que ser como un equilibrio, ¿verdad?, para podernos ver integralmente y, como decía Laura, poder también atender nuestras necesidades. Si mi necesidad en este momento como madre es ser madre y, además de eso, poder estudiar, bueno, esto va a implicar que vamos a tener que hacer equilibrio en otras áreas. Ay, sí, yo quiero referirme a esto último que mencionaste, Patri, porque una de las cosas que más insatisfacción genera es invisibilizar. Por ejemplo, que a veces hay una gran dependencia de algunas mamás de sus parejas, a veces hay temor, a veces se dan grandes desigualdades, ¿verdad? Que papá puede hacer esto, esto y esto, pero mamá no. O, por ejemplo, si lo pensamos en términos de solo nosotras, puede haber una gran desigualdad en términos de recursos, de posibilidades, de maneras y formas de ser madres. Entonces, esto es muy interesante, porque ¿dónde queremos estar? ¿Dónde queremos impactar? Bueno, le hago esta pregunta a las personas que están con nosotras ahorita aquí: ¿dónde nos gustaría impactar en la vida de nuestros hijos e hijas para tener, digamos, como un mayor dominio y satisfacción de este rol? Yo creo que hay un papel muy importante, ¿verdad?, que hacemos como mamás, que es como traducirle el mundo a nuestros hijos o hijas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Bueno, que desde los lugares que hemos venido ocupando y tomando en cuenta todo el bagaje que tenemos de nuestras familias de origen, vamos a desarrollar una ruta, un camino, ¿verdad? Y en el desarrollo de este camino somos nosotras quienes vamos a prepararles y a proponer lo que va a estar ahí. Por ejemplo, si queremos acompañar, bueno, ¿desde qué lugar queremos acompañar?, ¿verdad? Si tomamos, por ejemplo,
Nada más el tema de cómo vamos a enseñar que es una mujer y cuánto estamos apegadas, ¿verdad?, a estos roles más tradicionales, o cuánto decidimos desapegarnos un poco de aquellos roles que han sido un yugo y que nos han afectado y que nos afectan todavía hoy en día, por ejemplo, generando dependencia, dependencia económica de nuestra pareja, o dependencia para salir cuando queramos, o dependencia de si puedes o no arreglarte, como lo mencionabas, o dependencia porque no tengo para ir a tomarme un cafecito con mis amigas, ¿verdad? Es de incluso dependencia porque no puedo tener mis amigas, ¿verdad? Que puede ser un motivo de muchos celos para algunas parejas, ¿verdad? Entonces, vean qué lindo, esto no es solo una responsabilidad, es un privilegio. ¿Desde dónde queremos diseñar esa ruta que queremos para nuestros descendientes, ¿verdad? Y es importantísimo tomar conciencia y pensarlo, porque no es cualquier ruta, no es la más corta, es la que nosotras elegimos diseñar. Sí, qué buena esta palabra que menciona Lucy de tomar conciencia. Yo creo que eso es fundamental. Laura por ahí decía, bueno, yo esto es lo que yo puedo ejemplificar a mis hijos, porque sabemos muy bien que con el ejemplo pues es el mejor aprendizaje. Y es cierto, ¿verdad? Ellas van a poder ver el estilo de mamá, cómo lleva su vida, cómo lo hace. Y para las que tenemos hombres, cabe igual. Esto no es solamente para mujeres, ¿verdad? Es cómo nos ponemos al frente de hombres, de hijos, de esposos, de compañeros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra posición? Porque si desde mi ejemplo yo voy a decir, ah, no, yo estoy 100% día y noche, ¿verdad? Inclusive para servir, he visto a algunas familias que suelen de acostumbrar hasta que tiene que estar el cubierto y todo listo a una hora, ¿verdad? Definida. Todavía hay familias que así lo estilan porque el papá o el hermano mayor, ellos están acostumbrados a comer a cierta hora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como decía Lucy, hay una dependencia excesiva. Estamos hablando de una mujer detrás de eso, una mujer posiblemente cansada, una mujer que el día, tal vez hoy no quería cocinar, pero tiene que preparar los alimentos, ¿verdad? Inclusive, a veces suele pasar, ¿verdad?, de que estás sentada en la mesa y te piden algo. A mí me ha sucedido. Y yo, ah, no, cuando terminé de comer. Es decir, así, ¿verdad? Yo, no, cuando terminé de comer. Es decir, y hay cosas por la cual yo no tengo que levantarme en la mesa si estoy comiendo, ¿verdad? Soy en este momento almorzando, cenando, lo que sea, o incluso viendo una película, ¿verdad? Porque estoy obligada a atender, ¿no? Claro, con mucho gusto cuando termine, pues estoy viendo película, o ese tipo de cosas que a veces enganchamos, y hay que estar tan alertas porque de verdad que a veces, yo digo, a veces uno cae en la trampa. Mensaje. Doña Marixa dice, por dicha los tiempos son otros, ahora somos mamás, estudiantes, esposas, amigas, esto nos ayuda a minimizar esta gran responsabilidad que tenemos como mamá. Gracias. Bueno, sí, los rumbos han cambiado, los roles van modificándose, la actitud es lo que también tiene que ir evolucionando. Las posibilidades de nosotros en estos roles son magníficas, ¿verdad? Se pueden disfrutar de formas totalmente diferentes a lo que muchas cargas sociales nos establecen. Por ejemplo, en esto último que dice Patricia, yo no tengo que levantarme para darle la comida al que llegó tarde. Ahí vamos a ir a un punto antes de esto. Tenemos que establecer en casa roles, horarios, límites, ¿verdad? Si la cena es a tal hora, todos vamos a cenar juntos. Lo hemos dicho montones de veces en este espacio. La cena alrededor de la comida se comenta y se dicen las mejores cosas, ¿verdad? Siempre pasan cosas muy bonitas, muy agradables. Bueno, establezcamos esos límites en nuestra familia. Hablemos con nuestra pareja o las personas con las que convivimos, porque parte de ejercer la maternidad o estos maternajes que estamos hablando es también establecer líneas de apoyo en nuestra casa, no asumirlo todo nosotros como tradicionalmente se espera que mamá resuelva. Ayer oía mensajes que decían la mamá enfermera, psicóloga, la mamá, bueno, de todo, doctora,
de todo decían. Y yo, no, no, somos mamás, ¿verdad? Ahora decía Patricia, es que se le espera que sea feliz día a las madres que ejercen su también el rol de paternidad al día de hoy. No, no vamos a ejercer ese rol porque el hombre, aunque no esté, es un rol muy diferente el de ser padre y ser madre. Hay que ubicarnos. Somos mamás, somos mujeres y como tal lo vamos a hacer de la mejor forma. Entonces, reeducarnos en esta forma de ver la vida de acuerdo a nuestras posibilidades es una herramienta de conocernos a nosotras mismas. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cómo queremos educar? Está bien equivocarse, pero no reiteradamente, porque entonces ya no es un problema de ser mala mamá, sino es como mujer estamos fallándonos a nosotros mismos, no a la sociedad. Si no estamos aprendiendo de nuestros errores, ahí sí estamos en problemas, pero tenemos derecho a equivocarnos. Entonces decir, bueno, es que yo pensé que tal vez, bueno, yo no sé ustedes, compañeras, las primeras temperaturas de sus hijos, ¿verdad? Uno, Dios mío, la temperatura altísima, ¿qué hacemos, verdad? Y mi mamá me dice, báñelas. Y yo, ¿cómo las voy a bañar tan chiquititas, verdad, para bajar la temperatura? Bueno, fue una recomendación de tradición de mamá a mamá. Supongo que mi mamá se lo dijo a mi abuela. Y fue como lo mejor hasta que ya se le dio el medicamento y ya mejoró. Bueno, aprender también a recibir de las personas que pueden enriquecer esta maternidad o estos maternajes, marcando los límites, estableciendo redes de apoyo y aprovechando esos espacios que podamos compartir con ellos. Vamos a ver, por aquí hay bastantes sí. mensajes. Dice, bueno, dice Mónica. Este es el que quiero retomar yo. Ajá. Okay. Mónica nos indica ahí que tengamos más sororidad. Y qué lindo. Hay algo tan especial con esta parte, ¿verdad? Para quienes tenemos amigas que pueden ser igual nuestras familiares, primas, pero estas relaciones donde nos sentimos acompañadas, protegidas, seguras, donde podemos incluso autocriticarnos y criticar a otras, y esto no nos va a causar heridas, sino que es una manera donde nos estamos apoyando unas a otras para crecer. ¡Qué hermoso! Laura, ahora decías vos, que nos acordamos siempre de cómo fue que nacieron y cuánto dolió. Bueno, este es como un tema inacabable. Yo no sé a ustedes, pero cuando uno se siente a hablar con las amigas y este tema surge, todos los recuerdos, el paquete que tenemos estructurado, ¿verdad?, alrededor de este tema, y lo hemos contado infinitas veces y vuelve a salir. Pero qué bonito es cuando aparte de esto, podemos hacerlo y qué nos está costando más tener esta confianza para poder decirnos, estoy atravesando esta situación, ¿ustedes qué creen que pueda yo hacer? O incluso ni siquiera me lo tienen que preguntar, ¿verdad? Hoy yo te he visto triste, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Verdad? Tal vez es una situación más dentro de lo emocional o podría ser económica o tomar una decisión importante, pero sentirnos acompañadas, ¿verdad? En este tipo de momentos, y ojalá en esos momentos difíciles, es ese regalo de la sororidad. Y yo creo que tenemos que tener más cuidado para sembrar esta semillita en las relaciones entre mujeres, porque a veces hay ausencia de esto, ¿verdad? O hay momentos donde nos han enseñado a vivir más desde la competencia y desde la duda y desde la desconfianza que desde el acompañamiento. Así es que ese es un mensajito, Mónica, que me encanta. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que este tema de la sororidad es fundamental para nosotros las mujeres, mujeres madres, es entender que existen muchas maternidades, son muy diferentes, por lo tanto, hay que respetar cada una de ellas y cómo las lleva, ¿verdad? Estamos hablando de esa maternidad que en cierta parte, ¿verdad? A veces se ve como lo más hermoso, sí, para algunas posiblemente, ¿verdad? Recordemos, compañeras, también hay mujeres, madres, que tal vez en su momento no esperaban a su hijo, pero lo han tenido que hacer, ¿verdad? Han tenido que salir adelante. Las vivencias posiblemente son muy, muy distintas. El hecho, ¿verdad?, de estos mandatos que muchas veces se dan, se crean muchas expectativas
con respecto a esa maternidad, y cuando no se cumplen, pues viene también, como les hablaba anteriormente, a culpabilizar situaciones. Yo recuerdo, digamos, que una de las cosas, y como decía Lucía, a veces es retomar, bueno, ¿qué? Si tuviera que escoger, escogería nuevamente ser madre, pero si tuviera que reparar algunas cosas o decir, ya tengo una lista, ¿verdad? Es importante, porque vienen otras generaciones y todo eso se transmite, y además de esto, yo creo que eso nos permite reparar. Laura por ahí decía repararnos. Bueno, cuando somos conscientes de esas dificultades que tuvimos y las reparamos, pues yo creo que va, ¿verdad?, es ser mucho mejor para nuestra salud mental, emocional. Hay momentos en los que a veces se decía, a mí me sucedía, por ejemplo, que no estaba acostumbrada a estar en casa, ¿verdad? Y cuando vino mi primer hijo, yo estuve 100% los primeros meses a él, dedicada a él. Me costó montones. Es decir, estar en la casa fue terrible. No lo disfruté, precisamente porque para mí estaba implicado como que yo deseaba salir, ¿verdad? Distraerme un rato, el trabajo para mí era una parte muy importante. Entonces, esa parte me costó. Con el segundo ya hice como esa combinación y fue como más agradable, ¿verdad? Ya compartir esa maternidad con otro aspecto muy importante que era mi trabajo. Si bien es cierto, a veces se recarga un poquito, pero también estimula otras partes de nuestras vidas. Entonces, a veces se habla de esa maternidad y no siempre, siempre estamos, ¿verdad?, con algunas cosas como que todo pueda ser lo mejor. Algunas cosas puedan que salgan por ahí no tan bien, ¿verdad? Bueno, hay un mensajito tal vez para que lo comentemos de la niña Norma, qué lindo, dice: en la actualidad las parejas piensan más sobre tener hijos porque se reflexiona sobre las responsabilidades, las dificultades de la vida moderna. No solo es llevar al hijo en el vientre, por eso se está envejeciendo la población en cuanto a madres perfectas. No hay, se me borró aquí, dice, no hay, no sé si lo puedes alcanzar a ver, sí. Es que se me movió. Es que es muy amplio, dice, tratemos de dar lo mejor como madres, y como ya tenemos el aprendizaje, ya de nuestros hijos crecieron y solo queda no culparse, somos humanos y dimos lo que pudimos de acuerdo a nuestras posibilidades. Gracias, doña Norma, un mensaje excelente. Me parece muy importante esta acotación que hace doña Norma, que en la actualidad las parejas sí han reducido la cantidad de chicos, en muchos casos esperan a una edad más avanzada, lo que tradicionalmente, por lo menos en Costa Rica, se esperaba que fuera mamá, que es un tema también importante. Me gusta creer pensando que las nuevas generaciones reflexionan sobre qué etapa de su vida puede ser la mejor para los maternajes, ¿verdad? Para ejercer ese rol, no solamente físicamente, sino emocionalmente y sí, hay que decirlo, económicamente, ¿verdad? Recuerdo que mis abuelas decían, todo niño nace con un bollo de pan debajo del brazo, y yo iba a buscar el bollo de pan debajo del brazo a los primos recién nacidos, ¿verdad? Bueno, ya entendimos que no es así. Muchas familias pasan muchas situaciones muy difíciles económicamente porque no se tiene ese complemento económico que se requiere en una sociedad. Yo también quisiera hacer un llamado a la reflexión de que no culparse de que, uy, yo con mi primer hijo hice tantos errores y en el segundo mejoró y en el tercero y verdad. Bueno, es que cuando fuimos madres en cada uno de esos, tanto el embarazo o la llegada de ese hijo, fue una historia personal que vivimos en ese momento y que las mejores respuestas que pudimos dar las dimos de acuerdo a las posibilidades de esos momentos. Entonces, es muy curioso, bueno, he escuchado los comentarios de Lucía, ¿verdad?, que tiene una familia muy amplia, y de mis primos, mi familia fue muy pequeña, solo somos dos hermanos, pero es muy curioso porque muchas mamás dicen, es que con el primero todo fue conejillo de indias, en mi caso pobre, mis dos hijas, ¿verdad?, todo ha sido conejillo de indias desde la primera. Pero es porque estamos aprendiendo, no hay un manual, estos espacios son, creo que son muy buenos porque
compartimos y los mensajes que nos han dado hoy, más bien los Birnautas han sido geniales, ¿verdad? Nos llevan a la reflexión, pero cada historia, cada hijo, hasta cada momento en que ese hijo fue concebido, responde a nuestra historia personal de ese momento. Si ahorita yo como mujer decidiera ser nuevamente mamá, bueno, posiblemente sí, muchas cosas lo haría diferente porque tengo una madurez diferente, ahí tendría el acompañamiento de una pareja igual, ¿verdad? Que mi esposo en aquel momento, igual que yo, éramos tal vez mucho más jóvenes, con muchas más indecisiones, y ahorita estamos más grandes con el aprendizaje de estas dos hijas. Entonces, todo no es reprochar, sino decir, bueno, aprendo. Bueno, cometí esos errores, no se ponían las cosas así, lo vamos a ver. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, a una de mis hijas se le cayó el ombligo como al segundo día de nacida, y yo lloraba. Yo lloraba y tiraba en el suelo buscando el ombligo, porque a mí me dijeron se cae hasta tantos días después. Entonces me decía mi esposo, pero no importa, está sanito, está bien, el ombliguito está bien. Ay, pero yo lloraba porque a mí alguien me dijo que ese ombliguito tenía que durar pegadito al cuerpo de mi hija muchos días, pero a ella se le cayó porque desde chiquitilla era muy inquieta. Entonces yo lloraba y vea que yo después le revisaba el ombligo, ¿verdad? Para que le creciera bonito. Pero ahora yo digo, y si eso me pasara con otro hijo, ya digo que no pasa nada, simplemente son los cuidados de salud que tengo que tener, no le pasó nada al ombligo de mi hija. Pues son los aprendizajes que uno tiene que tener en la vida, vivirlos, ahora puedo reírme de eso como una anécdota, pero tenía que vivirlo para poder decir, bueno, seguimos adelante como mamá, como papás, crecemos en la familia y cada uno asumimos un rol muy importante. Muchas anécdotas, ¿verdad? Compañeras, a veces esas que dice Laura, ¿cómo hacen reír? Mira, bueno, yo tengo infinitas anécdotas, ¿verdad? Con respecto a eso, esas cosas que dice Laura, a veces que nadie se las enseña, ahí vamos en el camino. Y sí, si bien es cierto, esto es un proceso de reflexión, es de reconstrucción también de nosotras mismas, ¿verdad? Porque a veces, pues, se dice siempre más bien que madre es equivalente, mujer equivalente a madre. Y esto cala mucho sobre la identidad nuestra, de la identidad femenina, ¿verdad? Entonces, esa es la reflexión que tenemos que hacer a diario. Sí, yo quería retomar del mensajito de Norma algo importante y que yo creo que está costando un poquito respetar a veces, es de que en las generaciones actuales algunas mujeres eligen no ser mamás. Y esto pues tiene un costo grande a nivel contextual, cultural, familiar. Pero bueno, aquí me parece genial que la gente pueda tener eso como una oportunidad. Antes no se tenía. Antes prácticamente era mujer igual mamá en algún momento. Y con base en eso diseñábamos pues nuestros proyectos de vida. Resulta ser que ahora, pues la gente, como ella lo indica en su mensaje, se lo piensa más, si bien ahora hay más información que antes. Es decir, ahora un cólico usted nada más se mete y busca, o lo del ombligo usted nada más se mete y busca, ya no tendría que creerle a nadie, ¿verdad? Pero es interesante esto de por qué algunas mujeres han abandonado este proyecto de vida de ser madres. Bueno, hay nuevos intereses. Y aunque nos cueste un poquito, porque tal vez en nuestro caso quisiéramos ser abuelas o abuelos, entender también que cada quien, así como nosotras tuvimos la oportunidad de tomar algunas decisiones, viene el turno de nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Que pueden decidir no tener o que sea solo uno, porque todas las presiones, ¿verdad? Que en algún momento conversábamos, es la pareja se une y ahora casi no se casan, ¿verdad? Que por ahí puede haber una presión importante. Después, bueno, ¿cuándo viene el primer hijo? Viene la complacencia, hay un primer hijo o hija. Y después, ¿cuándo viene el segundo? Y ahí vamos a seguir con todas las presiones, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que es importante poder estar presentes para decir, bueno, lo que yo elija o porque vino y lo asumo, bueno, quiero hacerlo de la mejor manera, aunque tengamos formas de pensar muy distintas. Considero que son muy valientes las mujeres que desde muy temprana edad descubren eso, ¿verdad? Que no tienen esas habilidades. Ayer en varios mensajes que leía, bueno, hoy, hablaban de la mujer
madre por vocación. Y de alguna forma me gusta, porque al ser una vocación se tiene algo dentro, pero también se elige, ¿verdad? Muchas mujeres, me cuentan ellas, lo descubrimos en el camino, que podríamos llegar a ser mamás y disfrutar ese rol, ¿verdad? No, a título personal nunca crecí pensando en ser mamá, era la tía de todos los sobrinos, ¿verdad? De mis muñecos, yo nunca fui mamá, no ejercí ese rol en mis juegos, no sé, ¿verdad? No nacía en mí. Pero cuando llegó el momento, pues lo decidí y ha sido una etapa lindísima en mi vida. Igual tengo amigas que crecieron pensando en ser mamás y biológicamente o por situaciones de la vida no pudieron ser mamás, pero son excelentes tías, ¿verdad? Entonces también yo sé que es un rol diferente, pero han asumido un maternaje de alguna forma muy importante. Y aquellas que valientemente han dicho no, simplemente no. No deseo ser mamá, no está dentro de mis posibilidades, tengo otros anhelos, otras opciones, pues también es completamente válido. Aquí lo que hay que partir es que todas las personas tenemos y añoramos cosas y debemos respetarlo. Lo de sororidad, me encanta la idea entre mujeres, ¿verdad? Que siempre o muchas veces son lesionadas cuando se da esta situación de una mujer que decide no ser mamá, que será, ¿verdad? Que porque no quiere, le ha ido tan mal en la vida, y estos comentarios tan lesivos, tan dañinos, que inclusive han obligado a mujeres el ejercicio de la maternidad sin así desearlo. Y no es para nadie un secreto que encontramos personas que viven con mucho dolor la maternidad porque no era una opción en su vida. Están haciendo muy buenos papeles, ¿verdad? Porque han asumido el rol, pero no es algo que ellas quisieran en su corazón. Entonces, cuando una niña o un niño dice, bueno, yo es que creo que no quiero ser papá o no quiero ser mamá, respeten esa posición, en algún momento lo decidirán. Siempre he pensado que es mejor decirlo a muy temprana edad que traer hijos abortados al mundo, donde en centros educativos podemos verlos por montones lastimosamente. Entonces son crianzas con mucho dolor y con muchas ausencias. Entonces en este momento, ¿verdad?, nuestro mensaje es que disfrutemos la maternidad tal y cual nuestras posibilidades nos lo permitan, esforcémonos siempre a hacer lo mejor que podamos de acuerdo a nuestras posibilidades, aprendamos en estos espacios, conversémoslo con las personas que nos pueden ayudar, y si en algún momento siento que no puedo, busquemos una ayuda profesional para también este ejercicio, que no está mal, ¿verdad? Es muy difícil para uno decir, tal vez como mamá no sé qué hacer con esta situación, pues hay profesionales y especialistas en diferentes espacios y lugares para que ustedes se sientan acompañados. Compañeras. Sí, ayer escuché un mensaje y me gustó mucho que decía, las felicitaciones para esas madres, ¿verdad? Que han salido adelante, que han hecho un gran esfuerzo para ejercerlo de la mejor forma, a su manera, pero también para esas madres que están luchando para ejercer esas maternidades. Me gustó mucho porque definitivamente sí hay muchas mujeres que están haciendo la lucha, ¿verdad? Para ejercerla de la mejor forma. Aquí quedo, compañeras. Bueno, yo voy a cerrar mi participación señalando que quienes hemos hecho una elección por aquí o ya estamos mamás y nos sentimos complacidas, saber que siempre estamos aprendiendo, que no siempre vamos a tener éxito. Yo creo que esto es importantísimo porque conforme nuestros hijos o hijas van creciendo, ellos van y ellas van a tomar sus decisiones, ya no las podemos tomar, y esto es lo maravilloso, ¿verdad?, de la vida, que en algún momento tenemos sobre nuestros hombros grandes responsabilidades, pero cuando acompañamos, lo que estamos es dando la posibilidad de esto, lo que dije antes, de traducir cómo es la vida para que ellos y ellas vayan asumiendo sus responsabilidades cuando les corresponda. Y bueno, no nos queda más que respetar cuando toman esas decisiones. Quiero quedarme con la idea también de satisfacción por lo que hemos entregado. No importa que hayamos cometido errores, eso se cometen todos los días. Lo que hemos entregado tiene un valor esencial en nuestra vida, y yo creo que es importante cuando hemos dado de corazón, aunque no estemos recibiendo a cambio algo que nuestros hijos o hijas valoran, o nuestros yernos, nueras, ¿verdad? De repente, esto tiene un peso importante. Bueno, desapeguémonos de eso, hay que seguir adelante, hay que dejar de sufrir
por lo que ya pasó y centrarnos un poco en lo que viene. Me encantó compartir este programa con ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, recordar que el Día de las Madres no es un día, es todos los días. Trabajamos en nosotras mismas, mujeres, todos los días. Trabajamos en nosotros como madres todos los días. Aprendemos, desaprendemos, vivimos, disfrutamos, lloramos, sufrimos, reímos, pero sobre todo somos mujeres que elegimos esto o estamos en esto con pasión, amor y aprendizaje. Bueno, compañeras, para mí ha sido un placer compartir con ustedes este programa, con las personas que hoy se han unido, e invitarles a seguirnos. Bueno, tuvimos un cambio de página de ABC Familiar, lo pueden encontrar en el chat de comentarios, está la página de nosotros, y también pueden encontrarnos en la página de la Escuela Miguel Aguilar Bonilla, todos los programas que desarrollamos a través de diferentes espacios. De forma igual, les invitamos a seguir esta plataforma Voces por Media Calle, donde pueden encontrar muchos temas de interés y acompañarnos la próxima semana lidiando con el uso de la tecnología en casa, el martes 23 de agosto a las 11 de la mañana. Muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos, compañeras. Hasta luego. Gracias, chao. Chao.